Disculpa. ¿Higienizaste los elementos de trabajo? Universidad Nacional del Nordeste. Nos vemos pronto. Muy buenos días a todas, a todos. ¿Cómo están? Saludamos a todas las personas que están conectadas y siguiendo la transmisión en vivo y les damos una cálida bienvenida a las jornadas informativas sobre carreras de la UNE, denominadas Conociendo UNE, un encuentro con tu futuro. Mi nombre es Paloma Sendra Beirabé y estoy a cargo del Departamento de Orientación Vocacional y Ocupacional de la UNE. Desde esta área desarrollamos, generamos, articulamos diversos recursos y actividades con el objetivo de acompañar a toda persona que quiera y decida transitar un proceso de elección y de toma de decisión respecto a su futuro educativo y laboral. Entre esas actividades se encuentran las jornadas Conociendo UNE, que al igual que el año pasado, se están desarrollando de manera 100% virtual y son transmitidas a través del canal de YouTube de Orientación Vocacional UNE. Están participando en cada uno de los días de jornadas autoridades, docentes, estudiantes, graduados y graduadas de nuestra universidad, quienes brindan información sobre las diferentes propuestas académicas, campo laboral, ejercicio profesional, y también los invitan a conocer un poco más de lo que va a ser su vida universitaria. El día de hoy vamos a llevar a cabo la jornada con la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales y Agrimensura. Van a estar acompañando y moderando la actividad dos compañeras e integrantes del equipo de orientación, Silvia Rach y Karina González. Ellas van a estar presentando a continuación a los y las participantes de la Facultad de Ciencias Exactas. Y al finalizar las presentaciones, vamos a estar leyendo las preguntas y los comentarios que ustedes pueden dejar escribir en el chat que tiene disponible el canal de YouTube. Para ir cerrando, esperamos que puedan disfrutar de estas jornadas que preparamos para ustedes y que las puedan aprovechar para conocer más de su futura universidad y evacuar todas las dudas que tengan en relación a su futura carrera. Antes de darle la palabra a mi compañera, queremos compartir con ustedes un saludo de bienvenida de la rectora de la Universidad Nacional del Nordeste y de la decana de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales y Agrimensura. Muchas gracias. Estas jornadas las hemos pensado para que cada estudiante que tenga interés de ingresar a la universidad conozca todas las carreras que ofrece la Universidad Nacional del Nordeste. Además, tendrás la oportunidad de tomar contacto con docentes, con estudiantes, con autoridades de cada una de las facultades que te van a poder contar cuáles son las características de las carreras, cuáles son los horizontes del campo profesional que estas carreras tienen, cuáles son las condiciones del ingreso y del inicio que tenés que llevar adelante para comenzar tu nueva carrera. Queremos que la universidad sea, como te decía, una experiencia rica, provechosa, y que cada joven y que cada adulto que decida emprender una carrera universitaria pueda encontrar en ese camino su formación profesional, su camino de desarrollo personal futuro. Esperamos que estas jornadas sirvan para animarte a iniciar este camino e ingresar a la Universidad Nacional del Nordeste el año próximo.
Queremos invitar a todos los jóvenes de la región a que vengan a la Facultad de Ciencias Exactas, Naturales y Agrimensuras. Esta es una casa de estudios que los va a recibir. Nos estamos preparando para el cursillo, para realizar diversas actividades con ustedes. Si les interesa la ciencia, les interesa el por qué suceden las cosas, esa es una de las características de nuestra facultad, donde se desarrollan las licenciaturas en física, en matemática, en química y en biología. También a los que les interesa la docencia, se desarrollan aquí profesorados en las mismas áreas que le nombré. También tenemos carreras relacionadas con la tecnología, las ingenierías eléctrica, electrónica, la ingeniería en agrimensura, la licenciatura en sistemas y, por supuesto, aquellos que han pensado en desarrollar actividades o que les interesaría desarrollarse como bioquímicos, también es una de las carreras que ofrecemos en nuestras instalaciones. Pueden acceder al sitio web exa.une.edu.ar o bien a nuestras redes en Instagram y en Facebook para realizar las consultas que ustedes estimen necesarias. Bueno, muy buenos días. Les damos la bienvenida a este nuevo día y a una nueva jornada de información en este ciclo que nosotros denominamos Conociendo UNE. Hoy, como ya nos anticipó Paloma y como bien saben ustedes por el cronograma, es el turno de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales y Agrimensura. Mi nombre es Silvia Rach, formo parte del área de orientación vocacional, en este caso de la Delegación Corrientes, y le quiero dar la bienvenida y saludar a mi compañera Karina González, quien va a estar a cargo del espacio de preguntas. Hola, Cari, buenos días. Buenos días a todas y todos los que nos están acompañando del otro lado. Comentarles, para no agregar mucho, que estas jornadas, como todas las otras que se vienen realizando desde el día 14 de octubre, quedan grabadas en nuestro canal de YouTube, por si no pudiste participar, llegaste tarde o tuviste problemas de conectividad, lo podés ver después. Comentarles también que como la Facultad de Ciencias Exactas posee 13 carreras, los espacios van a ser en doble turno. Por la tarde estarán las licenciaturas y los profesorados y en la mañana de hoy vamos a acompañar a las ingenierías, a la carrera de licenciatura en sistemas de la información y a bioquímica. Así que bueno, comentarles que al final, como dijo Silvia, vamos a estar compartiendo con los y las disertantes las preguntas que vos nos quieras dejar en el chat referidas a las carreras, a las prescripciones y al finalizar nosotros vamos a compartir con los profes para que ellos nos puedan ampliar. Así que, sin más que agregar, pasamos, Silvia, a comenzar la jornada. Perfecto. En primer lugar, vamos a tener la posibilidad de ver y escuchar al secretario de Extensión Universitaria de la Facultad de Ciencias Exactas, Naturales y Agrimensura, el ingeniero Jeremías García Cabrera, y a la subsecretaria de Planificación Académica, la bioquímica especialista María del Carmen Gauna Pereira. Les damos la bienvenida, los recibimos, estamos gustosos y agradecidos de tenerlos en estas jornadas, así que, bueno, les damos la palabra. Bienvenidos. Muchas gracias, Silvia. Sean todos bienvenidos. En principio, un agradecimiento a todas las personas, futuros alumnos y alumnas de esta facultad o de algunas otras facultades de la UNE tal vez esa gente que está viendo, conectándose exclusivamente a esta jornada de Ciencias Exactas, o tal vez haya venido siguiendo todas las jornadas porque tal vez tiene un abanico un poco más amplio de intereses, lo cual es totalmente bienvenido. Esperamos poder convencerlos de que nuestra facultad es tal vez la más adecuada para cumplir con sus expectativas.
Y bueno, sí, mucho más que, no quiero agregar mucho, porque también está acá mi colega, como bien dijo Silvia, Gabuna Pereira, de la facultad, y también obviamente ustedes están esperando para escuchar a los docentes, alumnos acá que están para comentarle un poco las carreras, así que desde la señora decana, que ya la vieron recién, en el video de bienvenida, le damos la bienvenida a tanto a ustedes, un agradecimiento siempre al área de orientación vocacional, que hace un gran esfuerzo detrás de escena para organizar y coordinar todos estos encuentros, que para nosotros de Ciencias Exactas es uno, pero para ellos que lo organizan son uno por cada una de las facultades, por el Instituto de Criminalística, hay mucho, mucho esfuerzo, mucho tiempo y mucha dedicación, y justamente el contenido y el sentido a toda esa dedicación es la gente que está conectada y la que no está conectada y que lo va a ver después, así que el mayor provecho que le saquen en esta instancia para nosotros es un gran gusto y seguramente también un reconforta el gran trabajo, el gran sacrificio del área de orientación vocacional. Sin mucho más que decir, Chiqui, te cedo la palabra. Chiqui, disculpen, es profesora Gabuna Pereira, la confianza me traiciona. No hay problema. No hay problema. Buenos días a todos. Bueno, siguiendo un poco con lo que recién Jeremías le ha mencionado, en nombre de todas las autoridades encabezadas por la decana, también agradezco esta oportunidad de poder expresar, digamos, hacernos conocer como Facultad de Ciencias Exactas y decirles a su vez que esta facultad en particular es como una mini universidad por la cantidad de carreras que ofrece, carreras de grado. Básicamente hemos recibido un montón de consultas, los chicos están muy interesados, hay muchas preocupaciones de saber cómo ingresar a la facultad. En este sentido les digo que tengan tranquilidad porque toda la información va a ser brindada oportunamente. De hecho, han preguntado mucho por el tema de las preinscripciones y hoy sabemos ya que están disponibles a partir del 1 de noviembre en el portal de la Universidad Nacional del Nordeste. Esa misma información la van a encontrar en la página web de nuestra facultad y en las redes sociales, como bien lo dijo en el video la señora decana. Así que para adelantar un paso más, siguiendo todas las instancias que tenemos previstas hacerlas, ya se encuentra material disponible en nuestra página web para que los chicos puedan ver los contenidos de lo que va a ser dictado en las primeras 2 semanas de febrero el año próximo, que ya está cerquita, ¿no es cierto?, al inicio del próximo ciclo lectivo. Quiero que sepan, bueno, que hemos, digamos, pasado desde, comparando el año 2020, un dictado presencial, 2021 un dictado 100% virtual, y según cómo estén las condiciones higiénico-sanitarias con respecto a la pandemia, prepararemos una especie de actividades de carácter virtual y presencial, si puede ser aplicado oportunamente. Pero todo esto será avisado paso a paso y las preguntas también serán respondidas. Para eso, también quiero dejar aclarado que hay un formulario que existe en la página cuando ustedes ingresan a la solapa de ingresantes, donde pueden dejar sus datos y sus consultas que también serán atendidas. Por eso, cedo el paso a los profesores que van a disertar ahora, a los alumnos y alumnas que también van a hablar, para que disfruten realmente, escuchen y vean específicamente las preguntas para estas carreras que están disponibles ahora en horario de la mañana. Y lo propio también en el horario de la tarde. Así que sin más, agradeciendo nuevamente, dejo la palabra ya a los representantes de nuestras carreras. Muchas gracias. Muchas gracias, profesora. Vamos a dar entonces, ahora sí, inicio a la explicación de cada una de las carreras. Y vamos a comenzar con la profesora, en realidad bioquímica, especialista, Natalia Andrea Serrano. Natalia además es directora de carrera y docente, directora de carrera de la carrera de bioquímica
y docente de la carrera, así que Natalia, un gusto, un año más que contamos con tu presencia, muy agradecida, bienvenida. Gracias, gracias, muchas gracias. Bueno, voy a pasar a presentarles una pequeña muestra de nuestra carrera. Bueno, como bien me presentaron, soy Natalia, soy directora de la carrera de Bioquímica de la Facultad de Ciencias Exactas. Nuestra carrera se dicta de manera integral en el campus Deodoro Roca, que es parte de la, digamos, de los lugares donde existen las distintas facultades de la Universidad Nacional del Nordeste. Esto queda por Avenida Libertad, al final, digamos, al 5400. La carrera, perdón, voy pasando, ahí está. Para poder, toda la información que yo les voy a dar ahora, ustedes la van a poder corroborar y comprobar y sacarse dudas entrando a la página de Facena. Ustedes en los buscadores pueden poner Facena, ingresan, y en este apartado donde dice docencia, ustedes van a poder encontrar las distintas carreras. Dentro de ellas tenemos la carrera de bioquímica, donde está mi nombre como directora de la misma. Y también acá van a encontrar el correo institucional al cual ustedes me pueden escribir. De hecho, ya lo están haciendo los chicos para consultar cualquier cuestión que atañe al interés por nuestra carrera. La carrera de bioquímica es una carrera que presenta, digamos, emite un título habilitante. Esto quiere decir que ustedes, una vez que se reciben, automáticamente reciben su título y pueden presentarse a trabajar, como la gran mayoría de los títulos que se emiten en este país. La carga horaria que tiene nuestra carrera es de 4.470 horas, eso distribuido en 5 años y medio de carrera, 5 años de cursado efectivo de las distintas asignaturas y medio año más que tiene que ver con la asignatura práctica hospitalaria, que es una práctica concreta de la profesión que ustedes hacen en inmediaciones de un hospital público o de un sistema público de salud. Nuestra carrera tiene el plan de estudio, digamos, a lo largo de estos 5 años, se divide en distintos ciclos, para que ustedes más o menos se ubiquen. Tenemos un ciclo de formación básica donde ustedes van a tener una serie de asignaturas sobre las cuales van a empezar a edificar todo el conocimiento que ustedes necesitan para poder ejercer la profesión. Este ciclo de formación básica, estando dentro de una facultad de ciencias exactas, incluye claramente química, biología y matemática, ¿sí? Y física también. Entonces, ¿esto por qué se los digo? Porque claramente muchas veces los chicos me preguntan, bueno, ¿qué necesito o qué me tiene que gustar para saber si me va a gustar la carrera o no? Entonces, siempre mi consejo es el siguiente, o sea, quizás matemáticas sean o no buenos, o químicas sean o no buenos, eso no es el mayor de los problemas, porque la universidad está para eso, para enseñarles, ¿sí? O sea, ustedes acá no tienen que venir sabiendo química, porque acá se les va a enseñar química y se les va a enseñar matemáticas. Sí tienen que, es importante para mí, creo, tener en claro de que les tiene que gustar, lo poco que hayan visto de química les tiene que gustar, y les tiene que gustar mucho biología, mucho química y mucho biología sobre todo, porque claramente son los ejes centrales de la carrera. O sea, sobre eso van a empezar a edificar y eso va a atravesar la carrera de punta a punta. Entonces, un consejo, primero plantéense, ¿me gusta química? ¿Me gusta biología? Bueno, entonces bioquímica puede ser una profesión que ustedes se sientan cómodos ejerciéndola. Después de ese ciclo de formación básica, viene un ciclo de formación biomédica. Esto tengan en cuenta alrededor de tercer año más o menos, donde ustedes van a empezar a tener asignaturas donde van a empezar a aunar los conocimientos que tuvieron en este ciclo de formación. Por ejemplo, una química biológica 1, química biológica 2, ¿sí? Son asignaturas donde vamos a empezar, perdón, vamos a empezar a mezclar conceptos. Y eso nos prepara para un ciclo de formación ya profesional. Entonces aquí ya empezamos también en este ciclo a tener asignaturas relacionadas al funcionamiento del cuerpo humano. Entonces vamos a tener fisiología,
que es una asignatura también que va a atravesar toda la carrera porque es el funcionamiento de todo el organismo. Entonces nosotros tenemos que aprender cómo funciona para después detectar cuando no funciona, que es nuestro leitmotiv, digamos. Y por último, tenemos el ciclo de formación profesional. Estos ya son los dos últimos años de la carrera, donde ustedes van a tener la gran mayoría de las asignaturas relacionadas a la clínica, porque sobre todo nuestra carrera está muy vinculada al sistema de salud y al diagnóstico clínico. Entonces tenemos inmunología clínica, análisis clínico, perdón, química clínica, bacteriología clínica, o sea, aplicamos todo lo que fuimos aprendiendo en los ciclos anteriores al diagnóstico. Pero también en este ciclo vamos a tener asignaturas como bromatología, porque nosotros también hacemos análisis y control de alimentos, tenemos toxicología y química legal, porque también tenemos esa injerencia, ahora se las voy a mostrar, y todo lo que sea biología molecular, que está tan en boga hoy en día con el tema, sobre todo en la sociedad, que ha tomado conciencia de esto a partir del COVID. Y la última parte, como les dije hoy, es el ciclo de formación práctica, donde ustedes ya directamente van a ser insertados dentro de un sistema de salud pública para poder poner en práctica todo lo que aprendieron a lo largo de 5 años. La gran pregunta, ¿qué hacemos los bioquímicos? Los bioquímicos en general, cuando uno dice que va a estudiar bioquímica, lo primero que nos dicen es te vas a pasar toda la vida analizando materia fecal como una manera peyorativa hacia nuestra profesión, con lo cual le quiero decir que dentro del análisis de esta muestra nosotros vamos a detectar ciertas parasitosis, incluso probablemente salvarle la vida a más de una criatura con un diagnóstico temprano, tratamiento y prevención. O sea que no es un dato menor lo que les estoy diciendo. Pero en general nosotros estamos muy vinculados a los análisis clínicos, es decir, a obtener distintas muestras, puede ser muestra de sangre, como muestra acá la imagen, pero también otros tipos de fluidos, donde nosotros vamos a determinar distintos metabolitos para saber el estado de salud de ese paciente, o cómo está respondiendo a un tratamiento. Entonces, los valores que nosotros obtengamos de los análisis que hacemos son fundamentales, eje fundamental para el médico para poder dar un diagnóstico. Sin los valores que nosotros les damos y les firmamos, un médico es poco probable que llegue a un diagnóstico certero, solamente con la clínica. Entonces, el trabajo es interdisciplinario, chicos. O sea, todos aquellos que se dediquen a esta parte de la carrera y de la profesión tienen que saber que van a trabajar en un sistema interdisciplinario de salud. ¿Cómo se hacen esto? También de esto se habla mucho, de que solamente manejamos equipos y demás. Yo les quiero decir que estos equipos son complicados muchas veces de, no solamente de manipular, sino de controlar los controles de calidad de esto, porque el valor que ustedes obtengan de esto tiene que ser coincidente con la anamnesis que le hizo el médico al paciente, con el diagnóstico presuntivo, tienen que corroborar un diagnóstico. Entonces nosotros tenemos que estar como bioquímicos muy atentos a los valores que estos equipos van largando, a los controles de calidad que se aplican. Entonces cada vez esto se vuelve un sistema muy complejo, sobre todo en los grandes laboratorios, de manejar y de controlar. Entonces nosotros como función fundamental tenemos la de validar resultados, y acá es donde yo les muestro esto siempre porque quiero que vean cuán de importante es la química, la matemática, la estadística, para que nosotros podamos entender, confeccionar, entender y controlar este tipo de tablas, que es lo que el bioquímico hace normalmente. ¿Qué más hacemos? Como les decía, todo está muy vinculado a la clínica porque la gran mayoría de nuestros alumnos elige hacer química clínica, pero les cuento que aparte muchos eligen hacer la parte de microbiología, hacen el control de las distintas enfermedades a través de los distintos microorganismos. También hay otros que se dedican al control, como les decía, de alimentos, ¿sí? A la sanidad del alimento, todos aquellos controles bromatológicos que se le hace a cualquier cosa que se consume para evitar la transmisión de enfermedades. Y también hay una serie de alumnos que se dedican a la toxicología, a la parte legal, a trabajar en el Poder Judicial a través de
todo lo que sea la parte legal en cuanto a crímenes, etcétera, etcétera. Entonces, muchos chicos muchas veces se ven atraídos por esta parte o porque miraron mucho CSI y demás. Bueno, quiero que le diga que en este país los profesionales que se dedican a firmar este tipo de análisis son bioquímicos en muchos de los casos. Y bueno, como les decía, gran parte de nuestros alumnos hoy en día eligen nuestra carrera por un tema de genética y biología molecular, un tema que les interesa muchísimo a más de uno de ustedes. Entonces, nuestra profesión nos habilita, como legalmente, digamos, a firmar cualquier análisis de genética y biología molecular vinculado con el diagnóstico y tratamiento de un paciente, ¿sí? Nosotros somos los que hacemos estos análisis y los firmamos cuando de seres humanos se trata. Entonces aquí otra vez la relación directa y muy, muy sincrónica con el personal médico para obtener el diagnóstico. Ustedes saben que esto se habló muchísimo en la pandemia de las famosas PCRs, PCR positiva, todos sabíamos lo que era una PCR. Bueno, esta es una técnica que la realiza un bioquímico, la firma un bioquímico, y realmente los bioquímicos han adquirido una visibilidad en tiempo de pandemia importante por todo este tema. También se hace investigación. Nuestra carrera en general en este país está íntimamente ligada a la investigación, y si no, pueden ver cómo los grandes premios Nobel que tiene este país, como Fousey, ¿sí?, Leloir, Milstein, todos, ¿sí?, tienen una vinculación directa. De hecho, Milstein era bioquímico, y si alguno ve algo de ciencia, probablemente lo vio este señor, que si bien no es premio Nobel, ha descubierto proteínas que tienen que ver con la cura del cáncer, es bioquímico recibido en la Universidad Nacional de Córdoba, y es uno de los científicos más importantes que tiene este país, y hace ciencia en el país, ¿sí? No solo se recibió acá, sino que ejerce ciencia en el país, es bioquímico e investiga, investigador de CONICET, obviamente. Entonces, esto no es un dato menor también para aquellos que quieren ahondar en esto, la facultad les va a dar las bases para que ustedes se puedan insertar. También muchos de nosotros hacemos docencia, ¿sí? Nos quedamos dentro de la facultad enseñando. Tenemos acá, les muestro los distintos simuladores que tiene la Facultad de Bioquímica para obtención de muestras, una pelvis, estos son todos cosas que se han adquirido recientemente, un microscopio con una tecnología superior. Estos que tenemos aquí a la derecha son los laboratorios, alumnos de avanzados de la carrera. Tenemos también, como ven, los chicos practican con simuladores de brazos que tienen sangre y pueden hacer las extracciones hasta adquirir destrezas para poder ejercer. El trabajo es un trabajo muy de mesada, muy vinculado, vincula distintas ciencias, eso es lo importante que entiendan. Desde la química básica van a conocer hasta la fisiología, anatomía, morfología y estructura y funcionamiento del cuerpo humano. O sea, es muy amplia y abarca muchas áreas. Es decir, que ustedes van a poder desenvolverse en distintos aspectos como profesionales. Estos son los laboratorios de la Facultad de Ciencias Exactas. Obviamente que esta es una foto prepandemia, donde ustedes ven que estamos todos un poquito más juntos y con otra disponibilidad de espacios, de microscopios. Hoy en día se trabaja por aforo. Tenemos, digamos, momentos lúdicos dentro de las aulas, o sea, para que no piensen que uno viene a estudiar. Quiero que sepan que dentro de la facultad van a ser amigos, van a ser quizás los colegas y mejores amigos que tengan después por el resto de la vida. Y por otro lado tenemos actividades para ofrecer que son extracurriculares, es decir, actividades de extensión. La facultad sale a la calle, sale a las comunidades a ofrecer servicio, y ustedes como alumnos avanzados acompañan estos procesos. Tenemos, incluso hay situaciones, por ejemplo, estas escuelas de hipoacúsicos que vienen a la facultad y también los chicos intervienen en todas estas actividades de extensión. También la facultad tiene una sociedad de alumnos que hacen ciencia, que se llama SOCEP,
y todos los años tienen distintas propuestas y jornadas que hacen desde hace muchísimos años, está instaurada dentro de la FACENA, o sea que ustedes van a tener la posibilidad de hacer otro tipo de actividades relacionadas y vinculadas a la carrera para poder adquirir un montón de conocimiento y de relaciones que les van a servir después, una vez que se gradúen. Así que bueno, los esperamos en bioquímica, esperemos que podamos cumplir tus expectativas. Muchas gracias. Gracias a vos, Natalia, muchas gracias. Súper importante y valiosa la información que nos dejaste. Es el turno ahora de escuchar al licenciado en Sistemas de Información, Darío Oscar Villegas. Él es docente, Darío es docente de la carrera de licenciatura en Sistemas de Información, y además lo va a acompañar Lucía del Valle Ledesma, que es estudiante de la carrera. Bienvenidos, bienvenida Lucía, y bueno, los escuchamos con atención. Bueno, muchas gracias. Bueno, como bien nos decían, soy docente de la Facultad de Ciencias Exactas, de la carrera de Sistemas, y junto con Lucía, que es alumna avanzada de la carrera, ya cursando sus últimas materias de Sistemas, bueno, desarrollamos y quisimos compartir con ustedes esta presentación para, a ver, convocarlos un poquito a un espacio tecnológico. Si en algún momento ustedes están siguiendo, mirando estas, o viendo qué carreras o qué podemos hacer dentro de la universidad respecto a las tecnologías, me parece que la licenciatura en Sistemas de Información puede llegar y seguramente va a llegar hacer una buena opción para ustedes. Creo que basta ver lo que ha pasado en estos últimos 2 años con toda esta cuestión de pandemia mundial y cómo las tecnologías han salido para intervenir y tener un rol determinante en varias cuestiones. Dentro de ellas, dentro del espacio educacional, podemos decir que han sido un facilitador de las clases, en muchos casos, en la universidad, en las secundarias, han permitido continuar el dictado, el aprendizaje, todo esto mediado por desarrollos de software, por herramientas como la que estamos nosotros ahora usando para compartir, una herramienta de Zoom, de videollamada, una plataforma web con streaming como es YouTube. Todo esto ha sido alcanzado y se ha potenciado en estos últimos años gracias a los desarrollos de software, a la gente que ha decidido encarar una carrera de sistemas de información. Entonces, si ese es el caso, si a ustedes les intriga las tecnologías, entonces le damos la bienvenida a la FACENA, a la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de Agrimensura, y a nuestra carrera de licenciatura en sistemas de información. Una carrera que tiene una duración de 5 años, donde vamos a ir interactuando con muchos contenidos técnicos, mucho lenguaje de programación. Es una carrera con un perfil muy profesionalista. ¿Qué queremos decir con esto? Que vamos a salir con las herramientas y recursos para insertarnos en el ambiente laboral directamente. En esta carrera de 5 años, también vamos a contar con un título intermedio de analista programador universitario, como el que tiene en este momento Lucía, que ya cuenta, es alumna avanzada de la carrera y ya cuenta con
un título intermedio que le abrió las puertas también ya al mundo laboral. Decidimos, nos gusta la licenciatura en sistemas, nos gustan las tecnologías, y decimos, bueno, ¿cómo arrancamos este camino? ¿Nos inscribimos? ¿Por dónde arrancamos? Nos vamos a encontrar en febrero con un taller de ingresantes orientado a, es un taller de ambientación donde vamos a adquirir las primeras herramientas y las primeras dinámicas de lo que tenga que ver con un cursado universitario. Esperemos, y todos somos optimistas con esto, que lo vamos a tener dentro de la facultad, que vamos a estar compartiendo aula de forma presencial. Eso más o menos vamos a tener unos 15, 20 días, y después arrancamos ya a full con el cursado de las materias del primer cuatrimestre, que ya están orientados. ¿Qué necesitamos para empezar la carrera de sistemas? Bueno, algunos contenidos de matemática es importante ir adquiriendo los conceptos y aprendiendo matemática, por lo cual arrancamos con álgebra. Y el otro, la otra base es el desarrollo de software, por lo cual ya también arrancamos con todo lo que sea algoritmos y estructuras de datos. Esas dos materias van a ser parte del primer cuatrimestre, con lo que nos vamos a encontrar cuando empecemos el cursado de esta carrera. La carrera se divide en, tiene un ciclo básico, un primer tramo, que nos va a permitir acercarnos al título intermedio de analista programador universitario. Y luego seguimos ya con un ciclo superior que nos va a acercar a los contenidos para obtener el título de licenciado en sistema de información. Para obtener el título, al final de la carrera tenemos un proyecto final que intenta integrar un poco todo lo aprendido y con esto logramos el tan ansiado título. Lo importante para mí en el cursado de esta carrera es que tenemos un título intermedio. No tenemos que esperar 5 años para obtener un título de licenciado. El título intermedio no es que obtengo el título y dejo la carrera, no, es un incentivo a que ustedes puedan seguir estudiando. Es posible estudiar y trabajar justamente las carreras, la licenciatura en sistemas, y ya en el ciclo superior se empiezan a adaptar los horarios también en función del horario laboral. Casi siempre arrancamos a las 5 o 6 de la tarde, muchas asignaturas, cosa que a la mañana o mañana tarde puedan, si necesitan trabajar, lo puedan hacer. Obviamente el paradigma laboral cambió, y eso también lo vamos a hablar un poquito, producto de este proceso de pandemia. Pero bueno, esto es, arrancamos la carrera, y más o menos esto es lo que tenemos que ir teniendo en cuenta al momento de iniciar el ciclo del cursado. Como decía recién, bueno, tenemos un ciclo básico, un tramo inicial que nos lleva a un título intermedio. En este tramo inicial, ya desde el primer año, empezamos a trabajar con todo lo que tenga que ver con la programación, porque está muy fuertemente orientado al desarrollo de software. El objetivo es lograr alumnos, personas con títulos con el título intermedio, capacitados en el desarrollo de software. Por lo cual, hay,
hay muchos contenidos y una fuerte orientación a todos estos aspectos. Nos vamos a encontrar con muchos laboratorios, muchos talleres, con muchos lenguajes, con muchos productos para desarrollar, para utilizar y desarrollar. Y esto también tiene un marco. ¿Por qué lo hacemos así o por qué está planteado así? Porque está orientado también a los contenidos, a las situaciones, a las tendencias actuales del mercado, y lo que intentamos hacer es lograr acercar a los profesionales con el mercado laboral. En una página de Microsoft han determinado ciertas tendencias para el 2021 en lo que tiene que ver con el desarrollo del software, potenciado, vuelvo a remarcar, porque me parece que es una cuestión importante a considerar por este contexto de pandemia que hemos tenido. Entonces también ha dado una oportunidad al desarrollo de software y es también una oportunidad para nosotros para involucrarnos en el aprendizaje de estas herramientas. Se están tomando muchos desarrolladores de software, hay una alta demanda, hay una tendencia a generar nuevos desarrolladores por esta demanda mundial. Decía recién el cambio de paradigma, flexibilidad, lugar de trabajo y colaboración, donde lo remoto es primero. Bueno, Lucía está acá con nosotros y puede reflejar un poco esta situación de cómo, desde qué posibilidades tienen hoy nuestros programadores, nuestros analistas, con un título entre 3 años de conseguir una salida laboral sin moverse de la casa. Así que me parece que es importante también cuando elegimos una carrera y estamos en este proceso de nos gusta la tecnología y decimos por qué queremos transcurrir este camino de una licenciatura en sistemas. A los 3 años podemos contar con un título que nos abre las puertas a una alta demanda laboral. Ahora sí. Bien, y después obtenemos el título y el título intermedio y arrancamos el ciclo superior y con qué nos encontramos. También ya no, en este tramo nos vamos acercando a todo lo que tenga que ver a los conceptos de los sistemas de información. Empezamos a trabajar con herramientas que nos acercan a conceptos de infraestructuras, de redes, de sistemas operativos, y todos estos conceptos, todos estos contenidos también están sustentados y se mantienen vigentes con las tendencias actuales del mercado. Trabajamos en la parte de infraestructura y redes. Trabajamos con mucho lo que es Internet de las Cosas, con la interacción con los productos tecnológicos, ya con el conocimiento adquirido, el desarrollo de software aplicado a infraestructura. Toda esta tendencia de... Ahora creo que todos ya tenemos la presentación en una cuenta en la nube, en Google, Microsoft, todos nuestros documentos compartidos. Bueno, ¿cómo se implementa esta infraestructura en la nube? ¿Cómo hacemos esta nube distribuida? ¿Cómo se logra tener un archivo compartido? Todo eso lo vamos a empezar a comprobar, a estudiar y a implementar en el cursado del ciclo superior. En cuanto a sistemas de información, las tendencias de inteligencia artificial, nube distribuida, hiperautomatización, todo está yendo, todas las empresas se vieron obligadas a automatizar sus procesos, las organizaciones a ajustar los sistemas de comunicación en línea, usaron herramientas como Slack, Telegram,
herramientas de videoconferencias, las industrias, automatizar sus sistemas a través de accesos remotos, y bueno, y tendencias ahora con Internet del comportamiento, que sí, a Internet de las cosas, basado en el análisis de grandes volúmenes de datos para analizar el comportamiento humano. Licenciado. Sí. Darío, estamos ya al límite con el tiempo, así bien. Que... Solamente gracias. Decirles que los esperamos, creo que tenemos muchas oportunidades en el cursado de esta carrera. Como ya diciendo, lo decía la profe Natalia, dentro de la facultad vamos a encontrar conocimientos técnicos, aptitudes y sobre todo, y la base de todo es sociabilizar, compartir con los compañeros. Y acá, bueno, nada más mostrarles nuestro espacio de trabajo. Profe, sí. Y yo también de mi parte me gustaría decirle a todos los chicos que se animen, es una carrera hermosa, es una carrera que se puede realmente... uno como brillar en el ambiente, se puede ser muy bueno, no hay que tenerle miedo, no hay que tener miedo a las matemáticas, no hay que tener miedo a nada, porque la universidad nos provee todos los profesores que son necesarios para poder asistirnos en esto. Al principio pareciera como que es difícil, pero no, se puede lograr, así que yo les aliento, les animo a todos los chicos que estén mirando una carrera de sistemas, que creo que es una muy buena decisión, y que no se van a arrepentir el día de mañana cuando vean los frutos del esfuerzo de haber estudiado esta carrera. Bueno, eso es de mi parte. Totalmente de acuerdo. Así que bueno, muchas gracias por escucharnos y atendernos en este espacio. No, por favor, gracias a ustedes. Súper clara la información. Gracias Darío, gracias Lucía. Continuamos ahora con el tercer panel de esta primera parte de la jornada, seguimos esta tarde, les recordamos. En este caso, llega el turno de la carrera de Ingeniería Electrónica. Para eso nos van a acompañar la licenciada María Inés Pizarello y Andrea Olivera Maidana. María Inés es licenciada en Sistemas de Información, es directora de la carrera de Ingeniería Electrónica y además docente de la carrera, por supuesto. Y Andrea es estudiante, así que tenemos mucho gusto de recibirlas. Las escuchamos. Bueno, muchas gracias. Para no dilatar, vamos a empezar con nuestra presentación. Bueno, se ve ahí, ¿no? Bueno, antes de empezar entonces queremos darles la bienvenida a todos los y las estudiantes que están escuchando y que están en este momento tratando de decidir qué carrera elegir. Bueno, ¿por qué estudiar ingeniería en electrónica? ¿Qué es la ingeniería en electrónica y en qué consiste? La ingeniería electrónica es una rama de la ingeniería que se encarga básicamente de resolver problemas. Problemas que tienen que ver con el control de procesos industriales, con los sistemas electrónicos de potencia, con todo tipo de instrumentación y control, y también con la transformación eléctrica. Tiene además aplicación en grandes industrias, en las telecomunicaciones, en el diseño y en el análisis de instrumentación electrónica, en microcontroladores y también en microprocesadores. Dentro de todo lo que tenga que ver con la ingeniería en electrónica, pueden además, una vez egresados, dedicarse a distintas ramas. Por ejemplo, por mencionar alguna de las más atractivas, la robótica, que involucra conocimiento de física, de matemática, de teoría de control, de programación, las telecomunicaciones. Sabemos que estamos en la era de las comunicaciones y todo lo que tenga que ver con esa disciplina, la electrónica digital y también la electromedicina, que es trabajar con el equipo, con los procesos,
con las señales que tienen que ver con el cuidado de la salud y de las personas. La formación que ustedes van a obtener una vez egresados de la ingeniería en electrónica es integral y abarca un equilibrio teórico y también práctico entre mucho conocimiento científico, una fuerte formación en la práctica, en la tecnología, también en gestión, porque el ingeniero debe prepararse para trabajar en grupos, ser líder de grupos interdisciplinarios, y también una formación humanística. Todo proceso o cambio que tenga que ver con la tecnología y que implemente un ingeniero tiene que tener su parte humanística, porque esto va a transformar el entorno y la sociedad en la que vivimos. ¿Cuánto dura la carrera en nuestra facultad? Tiene una duración total de 5 años y está dividida en 3 ciclos. Uno básico, que son los primeros 2 años, donde hay mucha formación en matemáticas, física, también hay química. Bueno, es importante esta formación de base para tener esta, digamos, esta formación profesional integral. Luego, en un tercer año, ya aparece un ciclo intermedio donde empieza la formación en las tecnologías básicas. Algunas materias son medidas eléctricas, entre otras, y ya empiezan entonces con todo lo que tenga que ver con las prácticas de laboratorio, bien electrónicas. Y por último, el ciclo profesional, que son los últimos 2 años, donde hay una formación general fuerte, teórica y práctica en electrónica. A su vez, en nuestra carrera, en la Facultad de Ciencias Exactas, tenemos el plus que tenemos 2 orientaciones de grado, que ustedes deben optar una de ellas en cuarto año, y que son una es comunicaciones y otra es biomédica. Dentro de comunicaciones tienen 4 asignaturas optativas que están enfocadas al diseño de sistemas de comunicación, todo lo que tenga que ver con propagación de antena. Y dentro de biomédica está bioinstrumentación, sistemas modelados, sistemas fisiológicos, ingeniería clínica. Son 2 ramas que tienen mucha salida laboral, que tienen una fuerte formación electrónica, pero además le damos este plus de este conocimiento agregado. ¿Cuál es el campo laboral que puede tener un ingeniero en electrónico? Puede trabajar en grandes industrias, en el INVAP, en industrias así enormes, digamos, donde hay mucha electrónica. Pueden crear ustedes sus propias empresas, pueden ser autogestores, digamos, de su trabajo, pueden trabajar como consultores en el sector electrónico, en cualquier empresa mediana, chica o grande, pueden dedicarse al campo de la robótica y la automatización en grandes industrias, en la fabricación y diseño de semiconductores y circuitos integrados. Pueden trabajar también en la academia, dedicarse a la investigación y a la docencia. También pueden dedicarse a la parte biomédica, con aplicaciones biomédicas, en el diseño, en la construcción, en el mantenimiento de todos los aparatos que tienen que ver con el cuidado de la salud. Así que, en conclusión, si tienen esta capacidad, esta habilidad para las matemáticas, si creen que son buenos en matemática y física, si son curiosos, si se les ocurren soluciones ingeniosas para problemas que se plantean, si tienen además un perfil proactivo, si son amantes de la tecnología y les interesa saber cómo funcionan las cosas, cómo puedo solucionar o modificar esto que tiene que ver con la tecnología, si tienen un pensamiento lógico, capacidad analítica y además son capaces de trabajar en equipo, creo que la carrera de ingeniería electrónica es una excelente opción. El mundo que nos rodea es tecnológico, estamos inundados de tecnología, y esa tecnología requiere de ingenieros capaces de transformarla, adaptarla, mantenerla y crear nuevas soluciones para problemas que todavía aún no existen.
Les dejo acá algunas, no solamente mi contacto, sino también algunas imágenes de nuestro trabajo. Hemos recibido, cuando podíamos, estudiantes de secundario, les mostramos nuestros laboratorios, les hacemos probar algunas prácticas, y sobre todo tratamos de que se conozca todo lo que se hace en nuestra facultad en esta carrera. Bueno, buen día, yo soy Olivera Medina Andrea, estudiante avanzada de la carrera de Ingeniería, y mi rol hoy acá es contarles un poco lo que es la carrera, en realidad las vivencias y las experiencias, y lo que a mí me sirvió, me hubiese servido en su momento a la hora de ingresar a la carrera, ¿no? Bueno, primero que nada, a la gente que ingresa, les recomiendo muchísimo que aprovechen las tutorías que les ofrece la facultad, y también la accesibilidad del docente universitario, porque además de ser docentes, tener su trabajo aparte, ellos siguen siendo estudiantes, se siguen capacitando o investigan, hacen investigación, entonces por ahí saben también lo que el estudiante universitario está atravesando. Además de que tienen en cuenta que por lo menos la mayoría de las personas no están estudiando en la universidad porque se les obliga, sino porque están ahí por su futuro, ¿sí? Cada uno está acá peleando por lo suyo, y yo creo que el docente sabe eso, así que es esforzarse y aprovechar la disponibilidad del docente, ¿no? Bueno, en base a mi experiencia, yo les recomendaría que vayan viendo, aprendiendo algún lenguaje de programación, ¿sí? Algo básico les va a ayudar muchísimo en nuestra carrera, no hace falta que lo estudien todo ahora ya de una, sino ir adquiriendo un poco de conocimiento. A mí, personalmente, el inglés, conocer inglés, saber, me sirvió muchísimo también. Hoy día estoy realizando una pasantía que implica leer papers, que están todos en inglés, y bueno, saber, además de saber utilizar el traductor de Google, sirve muchísimo tener esta base en inglés para trabajar. La facultad ofrece muchos cursos, jornadas, webinares que están buenísimos, y los cursos son muy accesibles, algunos están disponibles para todo público, así que yo les recomendaría que vayan viendo qué les gusta, ingresen a la página de la facultad y se interioricen en los temas, ver qué les gusta y, bueno, solicitar, aplicar en el formulario y hacer los cursos, que están muy lindos, se aprenden muchísimo. Para aquellos que tienen pensado en algún momento aplicar alguna beca de investigación que se ha nombrado, que es posible, cuiden su promedio, ¿sí? Yo eso hice por lo menos durante toda mi carrera, tratar de cuidar mi promedio a la hora de rendir, para poder hoy día, justamente apliqué este año para una beca de investigación, vamos a ver si se da o no, y si no, será el año siguiente o así, ¿sí? Pero lo importante es eso, tengan en cuenta de cuidar su promedio a lo largo de su carrera. Algo muy importante para todos, para cualquier carrera, creo que se aplica a esto, es traten de encontrar un buen compañero de estudio, uno o dos, ya después es multitud, alguien que tenga muchas ganas de salir adelante como usted. Yo les digo, yo estoy en ingeniería, no hace falta ser súper inteligente, hay que sentarse a estudiar. Eso es todo, todas las carreras son así. A veces vamos a sentir que no salimos para ningún lado, pero sentándose a estudiar es como se sale adelante, ¿sí? Además, bueno, tienen que aprender a trabajar en equipo. Yo sé que a veces van a sentir en las facultades de facultad de que los profesores les imponen trabajos en equipo para hacerlos sufrir y dicen, bueno, yo hago todo el trabajo y el resto no hace el trabajo, pero es una cuestión de organizarse y aprender a organizar a personas, porque, como le dijo la doctora hoy, no van a trabajar nunca solos, van a trabajar siempre en ambientes interdisciplinarios, van a estar trabajando con otras personas, con su propio lenguaje, y bueno, hay que aprender a relacionarse y a trabajar en equipo, súper importante. Y por último, acá en la facultad van a encontrar muchas maneras de desenvolverse, y una de ellas es el centro de estudiantes. Si ustedes quieren participar y quieren integrarse un poco más en el ambiente universitario, a mí eso me ayudó muchísimo, aprovechar a estas personas que están siempre dispuestas a ayudar a los estudiantes. Así que esa es otra forma también de participar en la facultad, además de poder hacer también de ayudante de cátedra, ¿sí? Por ahí les interesa el ambiente de docencia, ¿sí? Pueden realizar también, ser ayudantes de cátedra en cualquier materia que hayan aprobado, teniendo un porcentaje de la carrera aprobada también. Y por último, a los
futuros estudiantes, sea cual sea la carrera, espero que ingeniería en electrónica, les digo que hay que ser empáticos, ¿sí? En este momento todos estamos en situaciones sociales, económicas, muy distintas, y hay que entender eso, y tratar de ser un buen compañero. Yo tuve la suerte de que me tocó un grupo de compañeros muy lindo que nos ayudábamos muchísimo entre todos, era cuestión de pasarse apuntes, ayudar en lo que sea que el otro no entendía, siempre había mucho compañerismo, y yo estoy re agradecida por eso. Así que espero que todas las personas que ingresen el año que viene sean así de compañeras y sean empáticas y traten de entender la situación que está atravesando cada uno de sus compañeros. Así que bueno, les recomiendo Ingeniería en Electrónica, es una carrera muy linda. Yo en particular estoy en la parte de biomédica porque me encanta lo que es rehabilitación y espero algún día todo lo que estoy aprendiendo durante la carrera en pasantías y futuras investigaciones poder aplicarlo a esta rama. Así que bueno, éxitos con la carrera que elijan y nos estaremos viendo en todo caso el año que viene. Muchas gracias, María Inés, gracias, Andrea. Gracias especialmente por la pasión que demuestran por lo que hacen. Hasta ahora todos los profesionales que escuchamos transmiten una pasión, un gusto enorme por lo que hacen, por lo que estudian, por aquello a lo que decidieron dedicarse, y eso siempre se agradece. Muchas gracias, y ahora sí, es el momento, llegó el momento de escuchar sobre la carrera de Ingeniería Eléctrica. La carrera de Ingeniería Eléctrica va a estar, la explicación sobre esta carrera va a estar a cargo de el ingeniero Gabriel Edgardo Sáenz. Él es ingeniero electricista, pero además es director de la carrera y docente de la facultad, y por supuesto se desempeña en materias puntualmente de la carrera de Ingeniería Electricista, así que lo escuchamos. Ingeniero, bienvenido. Muchas gracias, buen día a todos, y bueno, les voy a contar un poco en qué consiste la carrera de Ingeniería Electricista. Cuando escuchamos el nombre de, o sea, la carrera se llama Ingeniería Eléctrica y el título es Ingeniero Electricista. Y cuando escuchamos el nombre de electricista, por ahí nos lo asimilamos a la persona que a veces llamamos a nuestro domicilio para que no haga algún tipo de arreglo en la instalación eléctrica. Bueno, nuestra carrera es mucho más que simplemente eso. Eso lo puede hacer un técnico electromecánico. Nuestra carrera apunta, digamos, a las grandes potencias, a poder abastecer de energía eléctrica a ciudades, a provincias enteras, a barrios, y también a diseñar la instalación eléctrica de un domicilio, de un supermercado, de un hospital, que es una instalación eléctrica que tiene particularidades distintas, digamos, a otras instalaciones eléctricas, o de un edificio, o también de una industria. Para poder ser ingenieros electricistas en el futuro, tienen que tener una base fuerte de formación en matemática y en física. El ciclo básico es el mismo que ustedes estuvieron viendo, que le mostró la profesora Pizarello, para ingeniería en electrónica. Van a tener materias de matemática, van a tener materias de física, que van a ser la base científica sobre la cual se va a sustentar el resto de la carrera. La carrera tiene luego un ciclo intermedio en la cual se introducen a otras materias que ya son específicas del área de la ingeniería, pero que van a seguir siendo sustento de aquellas materias profesionalizantes que van a abrir el abanico, digamos, de posibilidades laborales que ustedes van a tener en el futuro. Ahí van a ver materias como electrotecnia 1, en la cual se les enseñan cómo se comportan los circuitos eléctricos. Van a ver materias como electrotecnia 2, en las cuales se les va a enseñar tres equipamientos fundamentales del sistema eléctrico, que son el transformador, el generador y el motor. Estas máquinas eléctricas, digamos, que están omnipresentes, digamos, en toda instalación eléctrica. Van a tener una introducción a materias de la electrónica, porque la electrónica también tiene una aplicación importante en la parte de potencia, particularmente
la electrónica de potencia, así se llama una asignatura muy importante que van a tener, digamos, en el ciclo intermedio. Y una vez que tengan esta formación de fuerte, digamos, en los conocimientos científicos y las primeras herramientas de ingeniería, van a ir a aquellas materias que ya son de profesionalizantes, digamos, que van a ser de aplicación, digamos, en la profesión del ingeniero electricista. Y esas materias son ingeniería, son instalaciones eléctricas 1 y 2, transmisión de la energía, centrales eléctricas, distribución de la energía. Bueno, acá les estoy mostrando un poco en Google Earth, vamos a viajar un poquitito y vamos a ver dónde trabaja el ingeniero electricista. Esto que están viendo ustedes acá es nuestra facultad. Vamos a iniciar nuestro trayecto en la Facultad de Ciencias Exactas. Esto está en el campus universitario. Acá pueden ver, esto que está acá es el módulo de química. Detrás de él están los módulos de matemática y física y la parte de administración de la facultad. Y este que está acá es el módulo de ingeniería. Acá ustedes van a tener las clases de ingeniería eléctrica, también las de ingeniería en electrónica, de las materias más específicas, digamos, de la carrera. Y acá ya van a poder empezar a ver lo que es omnipresente en nuestras vidas, las instalaciones eléctricas. Esto que ustedes ven acá son los cables de energía que están alimentando el campus universitario. La energía eléctrica está en todas las actividades que desarrollamos. En todas las profesiones requerimos de energía eléctrica para que nuestros artefactos puedan funcionar. Y esa energía eléctrica sale de algún lugar. O sea, tiene una generación que generalmente no coincide con el lugar en el cual es consumido. ¿Por qué? Porque, bueno, porque la energía eléctrica es posterior al desarrollo de la humanidad y entonces los centros de generación de energía no coincidieron con los centros de consumo. Las ciudades ya existían antes de que nos llegue la energía eléctrica. Y acá tenemos una gran generadora de energía eléctrica que ustedes conocen, que se llama Yacyretá, que es una forma en la cual generamos energía eléctrica. Y este puede ser un lugar de trabajo, una central eléctrica. En este caso, una central hidroeléctrica. Vamos a aprovechar que alguien estuvo paseando en Yacyretá, y vamos a observar la central hidroeléctrica por dentro. Esto es un generador hidroeléctrico. Este es el cabezal de la turbina. Esta es la parte superior del generador. El generador está acoplado a la turbina hidráulica. La turbina hidráulica gira por el paso del agua y eso hace girar el generador en definitiva. Esta es una de las centrales hidroeléctricas más grandes del mundo, compartida con la República de Paraguay, y es uno de los lugares en los cuales ustedes pueden llegar a trabajar. Esta no es la única forma en la cual se genera la energía eléctrica. La energía eléctrica también se puede generar haciendo girar el generador por el paso de vapor de agua. Acá tenemos, por ejemplo, una central en Santa Fe, una central termoeléctrica importante que se encuentra en Timbúes, en la cual almacenamos combustible que luego vamos a quemar en mi central eléctrica para calentar agua hasta llevarla al punto del vapor. Al evaporarse, pasa lo mismo que ustedes ven en la olla, digamos, de su casa cuando hierve, se expande violentamente el vapor de agua, lo hacemos pasar por una turbina y la turbina nos va a hacer girar el generador. Asociado a la central eléctrica siempre tenemos una estación transformadora que adecúa el nivel de tensión con el que generamos al nivel de tensión con el cual se va a transmitir. Eso también lo tenemos asociado a Yacyretá. Y eso va a permitir transmitir luego la energía a las ciudades en las cuales va a ser luego distribuida. Aparte de calentar el agua quemando combustible, existe otra forma de calentar agua. Por ejemplo, con la desintegración nuclear. Eso da lugar a las centrales nucleares, de las cuales tenemos en Argentina algunas muy importantes, como por ejemplo Atucha 1 y Atucha 2. Este es Atucha 1 y este es Atucha 2.
acá por desintegración nuclear de los núcleos atómicos de elementos pesados, como el uranio, se genera grandes temperaturas. Esa temperatura se ocupa para calentar y hacer hervir el agua, igual como habíamos visto en la central de Timbúes, pero en vez de quemar combustible se aprovecha la desintegración radioactiva. Y acá tenemos asociada la estación transformadora que nuevamente va a adecuar los niveles de tensión de generación a los de transmisión. Aparte de estas tecnologías que ya ustedes la habrán escuchado nombrar porque son bastante viejas, hay nuevas tecnologías que nos permiten generar la energía eléctrica de otra forma. Seguimos viajando por nuestro país, vamos a irnos a la provincia de Chubut, cerca de la capital, que es una pequeña localidad, algo curioso, digamos, distinto a otras provincias, la ciudad de Rawson, tenemos el parque eólico Rawson. Esto que ustedes ven acá son molinos de vientos. Todo esto son molinos de vientos, en el cual se aprovecha la velocidad del viento para poder generar energía eléctrica. Acá pueden ver los molinos de viento de los que le hablaba, ¿no? Estos molinos de viento aprovechan la velocidad del viento y hacen que giren estas paletas, y ese giro es el que, transmitido al generador, nos va a generar la energía eléctrica en forma eólica. Como siempre, va a estar asociado a una estación transformadora, que la vemos acá, y que nuevamente va a provocar la adecuación del nivel de tensión de generación a el nivel de tensión de transmisión de energía. ¿Está? Otra nueva forma de tecnología que tenemos es la generación solar. La generación solar que tenemos nosotros en el país es fotovoltaica, o sea, directamente la aplicación directa de la radiación solar para poder generar energía. Y ahora estamos en San Juan. Acá tenemos una central hidroeléctrica también que se llama Ullum. Y un poco al norte tenemos esto, que es muy importante. Estos son viñedos. De acá sale el vino que tanto nos gusta. Y un poquito más al norte tenemos algo que parece viñedo, pero no lo es. Esto que ustedes ven acá son todos paneles solares. Esta es una central fotovoltaica. Aprovechamos la radiación solar para generar energía eléctrica, que luego llevaremos, como siempre, a nuestra estación transformadora, y esta estación transformadora adecuará los niveles de tensión para poder ser transmitido. Y aprovecho esta imagen para que ustedes vean el segundo lugar en el cual también se trabaja mucho. Aparte de las centrales eléctricas que hemos visto, hidroeléctrica, térmica convencional con combustible, térmica nuclear, eólica, fotovoltaica, tenemos las líneas de transmisión de energía. Acá pueden ver la sombra de esta estructura y hasta se pueden llegar a ver los cables con los cuales sacamos la energía eléctrica. ¿Por qué? Bueno, porque como les comentaba, hay que transmitir esa energía eléctrica a las ciudades. Y para poder transmitir esa energía eléctrica a las ciudades, se necesitan redes de transmisión de energía. Entonces, esa es otra materia que ustedes van a tener, la transmisión de energía. Vamos a un nodo de los más importantes que tenemos en el país, que se encuentra en la vecina provincia de Chaco. Esta es la estación transformadora Resistencia, en la cual llegan varias líneas de 500 kilovoltios de distintos puntos de alimentación del país, y luego es transmitida a todo el resto de la nación, a través de un sistema interconectado nacional. Estas son las líneas de transmisión de energía. La que ustedes ven acá al fondo es de 500 kilovoltios. Estas son las que están llegando desde Yacyretá, previo paso por la estación transformadora de Paso de la Patria. Y estas líneas van a transmitir la energía generada en el país para alimentar grandes bloques, áreas de provincias, provincias enteras. Y luego, a través de nuevas estaciones transformadoras, vamos a ir escalando los niveles de tensión cada vez a niveles más bajos y vamos a ir distribuyendo la energía hasta llegar a esta otra pequeña línea que ustedes ven acá, con un transformador muy pequeñito que ustedes ven acá, que esto es distribución rural. Esto es para alimentar
los pequeños centros rurales, digamos, y que también es un lugar muy importante de trabajo para el ingeniero electricista, o sea, hacer la electrificación en media tensión, que en definitiva va a terminar llegando, digamos, a los alimentadores rurales, como este que ustedes ven acá, que es una tecnología en la cual ocupamos un único conductor de energía. ¿Por qué? Porque el segundo conductor de energía es la Tierra. O sea, acá la energía viene a través de un único conductor, pasa a través del transformador para poder hacer la alimentación del usuario rural, y la energía vuelve, la energía eléctrica, corriente eléctrica, vuelve a través del suelo. Esto ya es distribución de energía eléctrica, que es otra materia que ustedes van a tener en la carrera. Particularmente yo soy el profesor de esa asignatura, y nos vamos a ver en el último año de la carrera. Y bueno, aparte de todo esto que hemos visto, la otra cosa que es muy importante y que va a ser un campo de trabajo para ustedes, son las industrias. ¿Por qué? Porque las industrias se mueven con energía eléctrica, y esa instalación eléctrica, para poder hacer funcionar una industria, requiere que sea hecha con equipamientos de protección y de maniobra que ustedes van a estudiar en la materia Instalaciones Eléctricas 2, en las cuales van a ver las particularidades que tiene las instalaciones eléctricas industriales. Mientras que en la asignatura Instalaciones Eléctricas 1 se les va a enseñar las instalaciones eléctricas domiciliarias, las instalaciones eléctricas de grupos de viviendas, como los edificios, y las instalaciones eléctricas de locales de usos particulares, como pueden ser los locales hospitalarios, como pueden ser los centros comerciales, como pueden ser las salas de cine, que tienen toda una serie de particularidades distintas. Todos estos lugares son en los cuales se desempeña el ingeniero electricista. Así que al momento de pensar cómo, si elegir nuestra carrera, bueno, ustedes imagínense si en ese lugar van a estar trabajando. Fundamental y muy importante es que para entrar a la universidad, como consejo importante, es que ustedes repasen fuertemente los conocimientos del secundario. No avancen sobre los conocimientos de la universidad. No vayan a la universidad a averiguar cuáles son las materias de primer año y qué es lo que se enseña, y qué es y ustedes se pongan ya a estudiar esas materias de primer año. ¿Por qué? Porque eso le vamos a enseñar nosotros. O sea, nosotros no vamos a querer enseñarle esas cosas. Lo importante es que ustedes hagan un fuerte repaso de los conocimientos del secundario, particularmente si van a estudiar ingeniería electricista, aquellos relacionados con la matemática y la física que le enseñaron en el secundario. Después de los conocimientos de la universidad, nos encargamos nosotros. Y no se olviden del curso de ambientación, en la cual van a tener un repaso precisamente, digamos, de lo que ustedes deben saber del secundario, de matemática, de física, también de procesamiento de textos, un curso relacionado con la lengua. Es muy importante para el ingeniero que ustedes sean personas instruidas, personas leídas, que sepan leer e interpretar texto, y en esto la literatura ayuda muchísimo, porque la literatura, al no tener imágenes, les hace imaginar las situaciones, y cuando ustedes se pueden imaginar las situaciones, entonces el ingeniero electricista puede imaginarse cómo construir las redes, cómo construir las torres, por dónde tienen que pasar los cables. O sea, el desarrollo de la imaginación es muy importante, y eso se los da la literatura, y nunca es tarde para que ustedes agarren un libro. Un libro entretenido, ¿no? Algo que sea interesante, que les haga hacer el bocho, por así decirlo, y que les permita desarrollar esto de imaginarse las situaciones, ¿no? También, como regla general, para cualquier carrera, no solamente para ingeniería electricista, ustedes tienen que contestarse la pregunta de por qué van a la universidad. Como dijo la alumna, ustedes no están obligados a ir a la universidad, ustedes van a la universidad por el siguiente motivo. Saben que las personas que en este momento son su sustento, las que le dan de comer, las que los abrigan, las que les compran la ropa, en algún momento lo van a dejar de hacer, por simple ley natural, porque ya no van a estar más entre nosotros, o porque van a tomar la decisión de forzarlos a ustedes a que se automantengan. Y para automantenerse, si lo que ustedes imaginan va a ser su fuente de aprovisionamiento requiere de estudios superiores, entonces deben ir a la universidad.
En definitiva, ese es el motivo por el cual van a la universidad. Para que en el futuro ustedes estén en condiciones de mantenerse a sí mismos y a la familia que eventualmente hayan formado. Así que bueno, los invito a venir a la universidad y a elegir nuestra carrera. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, ingeniero. Un gusto escucharlo, un año más que nos acompaña. Ahora sí, llegó el momento de escuchar, ver y escuchar a las profesionales y a la licenciada, que es Evangelina ingeniera en agrimensura, Evangelina Melgarejo es ingeniera en agrimensura, nos va a acompañar para hablarnos de la carrera y junto a Evangelina se encuentra ya Romina Joana Leiva, que es estudiante de la carrera. A ellas las vamos a escuchar para que nos cuenten un poco más acerca de justamente de la ingeniería en agrimensura. Bienvenidas, buenos días y las escuchamos con atención. ¿Qué tal? Buenos días, muchas gracias. Bueno, hoy vamos a presentar la carrera de ingeniería en agrimensura. ¿Se me escucha bien? Perfecto, perfecto, Evangelina. Muchas gracias. Yo soy la agrimensora Evangelina Melgarejo, docente de la Facultad de Ciencias Exactas en la carrera de Ingeniería en Agrimensura. Bueno, le vamos a dar la bienvenida a los futuros ingresantes, a los que nos eligen, le vamos a dar a conocer la carrera de Ingeniería para que sea atractiva la propuesta y si realmente es lo que ustedes quieren hacer el día de mañana en su actividad profesional. En esta primera imagen van a encontrar la fachada de la Facultad de Ciencias Exactas, el módulo de Ingeniería y también la Facultad de Ciencias Exactas, que está con 9 de julio a 1449. ¿Por qué? Porque el cursado de la carrera de Ingeniería se realiza en estos 3 edificios. Entonces va a llegar un momento que ustedes van a tener que realizar algunas asignaturas en la facultad que está por 9 de julio. Bueno, la carrera tiene una duración de 5 años, con una totalidad de 32 materias obligatorias y 2 materias optativas. Además, tienen que realizar el último año la práctica profesional supervisada, que es justamente para que ustedes, ya futuros ingenieros, que están en el último año de la carrera, puedan llegar a ambientizarse, a poder conocer cómo es la actividad profesional. Y también tienen la obligatoriedad de realizar un trabajo final integrador. Bueno, pero ¿qué es la ingeniería en agrimensura? La agrimensura es la disciplina que se va a ocupar de qué, de la ubicación, identificación, delimitación, medición, representación y evaluación del espacio y la propiedad territorial, ya sea pública o privada, en ámbitos rurales o en ámbitos urbanos. Entonces, eso es lo que ustedes el día de mañana van a hacer. El agrimensor se va a ocupar de todas esas tareas que se refieren pura y exclusivamente a la ubicación espacial, al territorio. Dentro de esas incumbencias existen tareas específicas que solo nosotros realizamos, así como las otras profesiones tienen también tareas que solo ellos realizan. El agrimensor tiene 2 tareas que solo él lo puede realizar, que es la mensura y el catastro. Y como ven aquí, la profesión también nos permite ser nuestro propio jefe, es decir, trabajar en forma independiente. También podemos realizar tareas en relación de dependencia. ¿Qué quiere decir esto? Que nos pueden contratar una empresa constructora o también organismos del Estado. También realizamos trabajos de gabinete. Esto es muy importante. Toda la información que nosotros recabamos del territorio las volcamos en una representación cartográfica. Esa información que nosotros realizamos en el territorio son las actividades de campo. Como ven las imágenes, ustedes ven que están haciendo mediciones al aire libre los alumnos.
con diferentes equipos de medición. Es una profesión que representa el mismo desafío tanto para hombres como para mujeres y tiene unas herramientas tecnológicas muy importantes que nos va a permitir recabar esa información territorial. Estas herramientas van evolucionando con el tiempo por las nuevas tecnologías y como ven ahí tienen estaciones totales, GPS, drones, teodolitos, niveles, que cada uno de estos elementos nos va a permitir obtener una información distinta. ¿Quiénes pueden requerir nuestros servicios? Los propietarios de los inmuebles, las empresas de servicios, las empresas constructoras, el Estado en cualquiera de sus tres ámbitos, los escribanos, los abogados, los arquitectos, ingenieros, inmobiliarias, entre otras. También es importante destacar que el Aerimensor integra grupos interdisciplinarios, ¿sí? Así como lo mencionó el ingeniero Gabriel Sáenz, toda aquella información que va en el territorio, como las estructuras, las estaciones, eso nosotros hacemos el soporte técnico desde el aspecto de la agrimensura para poder llevar a cabo las ingenierías que realizan las otras disciplinas. Acá podemos ver nuestras oficinas, que en este caso es cuando hacemos las mediciones, lo que es las mediciones al aire libre. Estas son imágenes que nos dieron algunos colegas de otras provincias realizando diferentes actividades, aeropuertos, puertos, centrales hidroeléctricas, destilerías, entre otras imágenes que van a ver de todos aquellos profesionales que nos aportaron una imagen ilustrativa para que ustedes lo puedan ver. Por mi parte, toda la parte de la carrera en sí, voy finalizando y les voy a dejar con la estudiante Joana Leiva para que puedan ver lo que hace el estudiante en el ámbito de la universidad. Muchas gracias. Buenos días a todos, ¿cómo están? Soy Joana Leiva, estudiante de la carrera de Ingeniería en Agrimensura. Les voy a contar un poco de los eventos que como estudiantes podemos participar. Acá podemos ver en la imagen un evento que se realizó en el año 2019, el Congreso Nacional de Ingeniería en Agrimensura, donde que no solo profesionales de la agrimensura podían participar, sino que también estudiantes. Como estudiantes de la carrera se puede participar tanto de congresos como de encuentros o jornadas que se realizan tanto a nivel nacional como a nivel internacional. Aquí les puedo mostrar un evento que se realizó en Vietnam y de la cual fui becada para participar. Fui becada por la Federación Internacional de Agrimensores. Todos los alumnos de distintos lugares del mundo se pueden inscribir y pueden participar a estos eventos. Este es un evento que se realiza todos los años, es el gran encuentro de estudiantes de agrimensura. No solo participan estudiantes de agrimensura, sino que también participan profesionales de todo el país. Por lo general, todos los años aproximadamente 500, 600 personas de todo el país se reúnen para esta actividad. No solo alumnos avanzados participan de esta actividad, sino que también los alumnos ingresantes pueden participar de los encuentros. El último encuentro que se realizó en el año 2019 y se realizó en la provincia de Santa Fe, en Rosario. Estas son algunas imágenes de los chicos de Corriente participando del evento. El año pasado se tenía que realizar el encuentro de estudiantes de agrimensura, el décimo encuentro, en la ciudad de San Juan, pero por cuestiones de pandemia se suspendió y se estaría realizando el año que viene, en el año 2022. Este es una actividad que se realizó en la ciudad de Córdoba este año, fue la
la primera y la única actividad que realizó la Comisión de Estudiantes de Agrimensura a nivel nacional, que está integrado por delegados, o sea, estudiantes de la carrera de Ingeniería en Agrimensura de cada provincia, y este año se realizó en Córdoba. Esta actividad se realizó hace pocos días, de los cuales participamos 5 estudiantes de Corrientes Capital. Esta es por ahí un poco de información. Si nos quieren visitar en nuestras redes, nos van a encontrar en el Face como uneacorrientes.9 y en el Instagram como uneacorrientes para acercarnos como estudiantes si necesitan saber algunas cuestiones. Esta es una foto de nuestra gran familia, la gran familia de Agrimensura, y si desean sumarse, los esperamos a todos el año que viene. Muy bien, muchas gracias, Evangelina, muchas gracias, Joana, un gusto escucharlas, gracias por lo conciso y lo breve de la explicación y lo interesante de todo lo que nos contaron. Vamos a pasar ahora a Cari. Cari, si tenés preguntas, consultas que hayan ido dejando los que nos acompañaron a través del canal de YouTube. Sí, sí, sí. Bueno, ante todo, muchas gracias a nuestros disertantes. La verdad nos complace ver tantas mujeres en ingeniería y con tanta pasión. Así que bueno, vamos a pasar al espacio de preguntas. Para seguir un poco con la cronología de lo que vinieron siendo las presentaciones, vamos a hacerle una consulta a la profesora Natalia Serrano, por bioquímica. Nos consulta un participante qué posibilidades hay de homologar las materias de primer año de la ingeniería química de la UTN para que se las reconozcan a bioquímica. Ante todo, este es un trámite netamente administrativo, con lo cual él va a tener que iniciar un expediente acá por la facultad. Esto se conecta acá por Facena. Le van a indicar cómo iniciar el expediente por mesa de entrada, donde va a tener que solicitar esto, la homologación de las asignaturas, presentar toda la documentación que avale qué asignaturas son las que ha aprobado, y una vez que el expediente ingresa y viene hacia la carrera de bioquímica, nosotros vemos los contenidos. En general, en términos generales, puedo decir, porque esto hay que ver el expediente, qué materias sacaron y demás, pero las químicas, sobre todo los primeros años, son compatibles con las químicas que se dan dentro de la carrera. Claramente van a faltar otras asignaturas que tienen que ver con la biología, como les decía hoy, que esas en ingeniería no se dan, entonces las va a tener que cursar dentro de la facultad. Pero sí, necesita iniciar el trámite para que nosotros podamos evaluar qué se le reconoce. Perfecto, muchas gracias, profe. Sí, la consulta era puntualmente por química general y álgebra y geometría analítica, así que bueno, va a tener que iniciar entonces el trámite administrativo, pero sí que es posible, digamos. Siguiendo con la licenciatura en sistemas de la información, nos consultan los chicos si las materias se cursan en el campus o en la sede de 9 de julio. Bueno, en este primer tramo tenemos en los dos edificios, tanto en la sede que están en el campus, como en la sede de 9 de julio. Generalmente matemática, lo que tiene que ver con matemática en el campus, y lo de programación en la sede de 9 de julio. También nos consultan si es necesario previamente tener una computadora para las clases, y en ese caso, ¿qué características debería tener el equipo? No, para arrancar, obviamente un equipo tecnológico nos va a acompañar y va a ser de utilidad en todo el cursado de la carrera. Para arrancar no es necesario,
Contamos con laboratorios y se pueden solicitar turnos en los laboratorios para poder realizar los trabajos ahí. En el caso de querer adquirir una computadora, solamente es necesaria una computadora, no una notebook básica que permita correr unos programas de software, pero nada avanzado. Perfecto. Y por último, nos consultan, en líneas generales, ¿cuál sería la mayor diferencia, digamos, entre la licenciatura en sistemas y la ingeniería en sistemas? Bien. Bueno, aparte de las diferencias que se pueden encontrar en el plan de estudio, lógicas, de una ingeniería que incorpora física, química, módulo de física, química, el perfil entre ingenieros y licenciados, por lo menos acá en la región, son muy similares, es tanto que comparten la mayoría de las incumbencias profesionales. Se puede plantear que la carrera de licenciatura en sistemas de información podría tener una orientación un poquito más empresarial hacia las organizaciones, pero en grandes rasgos, sobre respecto a las incumbencias profesionales, no hay mucha diferencia. Quizás si alguien cursa una ingeniería, la UTN de resistencia podría tener más contacto con la parte de diseño de hardware, a diferencia que los componentes de hardware no están incluidos dentro de la currícula tan fuertemente de una licenciatura. Muchísimas gracias, profe. Perfectamente claro. Ahí la veo a María Inés Pizzarello. Le vamos a preguntar por la ingeniería en electrónica. Si había hablado Andrea sobre los lenguajes de programación. Nos consultan nuestros participantes cuáles de ellos sugieren que vayan viendo previamente antes de aspirar a ingresar a la carrera. Bueno, voy a tomarme el atrevimiento y contestar por Andrea, que tuvo que retirarse. Pero en líneas generales, aprender C y C++ son siempre de mucha utilidad. Y bueno, todo lo que tenga que ver con Python es un lenguaje que está muy utilizado ahora. Si bien dentro de la carrera específicamente nosotros no enseñamos por ahora a programar en Python, pero sí puede ser muy útil para, por ejemplo, trabajar en algún momento, como lo mencionó ella, en algún grupo de investigación o el desarrollo de alguna beca que les pueda permitir entonces trabajar con estos lenguajes. Perfecto. Creo que válido para ambas, para las tres ingenierías en realidad, si algunas de estas carreras tiene algún curso que se dicte en la sede 9 de julio. En el caso de ingeniería eléctrica, todo se está dictando en sede campus, o sea, en distintos edificios. En el edificio de química, con el primero que ustedes encuentran, se cursa una asignatura que es fundamentos de química. En el que se encuentra detrás está el módulo de física y el de matemática, y el edificio que se encuentra a la derecha del acceso al campus es el módulo de ingeniería, donde se dictan la mayoría de las materias, en realidad todas las materias específicas de ingeniería. Independientemente de esto, al ocupar aulas, cuando simplemente hay que dar clases, por ejemplo, de teoría, cuando se trata de ocupar aulas, bueno, ahí puede ser en cualquiera de estos edificios, pero siempre en el campus universitario. Muchas gracias. Vamos a hacer una aclaración para todos y todas las participantes. No existen exámenes de ingreso en la universidad, no existen como tal. Hoy las profesoras y los profesores les hablaban de cursos de ambientación para la FACENA. Estos cursos no son anticipados, no se están haciendo este año. Son cursos de ambientación que los hacen ya siendo parte de la carrera en el mes de febrero, si no corríjanme.
y este año se hicieron de manera, se cursaron de manera virtual. No sé cómo está previsto para el año que viene. Si alguno de ustedes tiene, profe. Sí, creo que al principio lo había mencionado, sí. Según cómo estén las condiciones sanitarias, se tiene previsto hacer instancias virtuales y presenciales al mismo tiempo. Para diferenciar, digamos, los cursados anteriores que hemos tenido en el año 2020 en forma totalmente presencial y este año en forma totalmente virtual, sí que se prevé, y espero que pueda hacerlo, que no de continuar esta situación actual, una mezcla, ¿sí? Lo importante destacar en esto es que lo que se va a mostrar o enseñar en este curso de ambientación son todos los contenidos para que el estudiante vea cómo está parado mirando hacia el inicio de su carrera, porque los contenidos que se van a ver van a ser los utilizados desde que ingresa hasta que se reciba, ¿sí? Por ejemplo, en matemática, todo lo que es básico que pudieron haber aprendido en la en la escuela secundaria, sumado a la complejidad que después van a empezar a ver, a conocer durante el dictado de las carreras, lectura y comprensión de texto, que creo que el ingeniero Gabriel Sáez les dijo, de la formación de un profesional no es solamente sumar contenidos, también hay que saber ser. O sea que una de las partes muy importantes es hablar, relacionarse, conocer, y todo eso se obtiene leyendo. Entonces, lectura y comprensión de textos será un puntapié inicial, pero lo van a utilizar absolutamente durante todo el dictado de la asignatura. Y después tenemos competencias digitales que hoy por hoy son muy importantes porque van a poder ver su estado actual, por ejemplo, en el CIU Guaraní, que es dirigido para los estudiantes. Ahí van a tener lo que sería su ficha técnica como estudiante oficial de la Facultad de Ciencias Exactas o de toda la universidad, porque es aplicable a todas. Y también hacemos actividades en aulas aprobadas institucionalmente. También utilizamos plataformas para comunicarnos. O sea que todo eso lo vamos a seguir ocupando en los distintos momentos en que atravesemos durante nuestro cursado. Así que es lo que se va a ver en el periodo de ambientación. Muchísimas gracias, profe. Si bien ya lo había mencionado al comienzo, nos interesaba que quede perfectamente claro estas cuestiones que son, la verdad, de vital importancia para quienes están en su proceso de elección y viendo cómo encarar el año entrante. Sí, Silvia, perdóname una cosita más, nada más. Sí, profe, por favor. Agregar que ya está disponible el material para que empiecen a leerlo en la página, ingresando en la solapa, donde dice ingresantes, valga la redundancia, van a encontrar, varias solapitas en donde van a encontrar los contenidos que se van a trabajar durante este periodo de ambientación. Gracias, profe. La página de la facultad está en el chat. Ahí se la dejamos para todos los que están mirando y para quienes lo vean después en diferido. Van a encontrar ahí toda la información. Bueno, por mi parte, agradecerles a todos por el tiempo, el espacio que nos brindaron, por la presencia y la participación. Por el momento ya no hay más preguntas, Silvia, así que antes de pasarte la palabra quisiera despedirme agradeciendo a los disertantes, a los participantes, a todo el equipo técnico que nos acompaña de la Secretaría General de Extensión Universitaria, al equipo de orientación vocacional, y recordarles que por la tarde seguimos con la Facultad de Ciencias Exactas. En esa oportunidad vamos a estar conversando con los docentes, estudiantes y referentes de las carreras de las licenciaturas y profesorados en química, física, biología y matemática. Así que te esperamos por la tarde a las 17 horas. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Cari. Gracias por la compañía. Gracias por el tiempo, por la dedicación, por el compromiso.
sabemos que estamos todos muy ocupados, que están todos muy ocupados, que este es un tiempo extra que les pedimos y con el que ustedes todos los años nos permiten conocer, saber un poco más sobre cada una de las carreras. Así que, una vez más, un agradecimiento, un reconocimiento enorme para todos y cada uno de los profesores y estudiantes que nos acompañaron. Nos vemos a la tarde. Como dijo Cari, la jornada continúa a partir de las 17 horas. Un gusto contar con ustedes y será hasta esta tarde. Muchas gracias. Gracias. ¿Vos? ¿La de gris? ¿Larga la espera? ¿Y si mantenemos distancia? Cuídate. Y cuidémonos entre todos. Universidad Nacional del Nordeste. Nos vemos pronto.